all the rest of the week. But it's going to be Mexico. Pronounce you your husband and your wife. In a New Mexico traditional wedding, this was one of the most important parts because this makes it official in the eyes of the community. The ceremony makes it official in the eyes of God, but it also has to be done official in the eyes of the community. And this is what everybody is accustomed to for the past 500 years that we've had weddings in New Mexico. Ave María, dijo una ave, para empezar a volar. La entrega tiene tres partes que son muy importantes. Una de ellas, versos basados en la Santa Escritura, consejos que están en la Biblia. Pues en el nombre de Dios y de la Virgen María voy a notar el estado que se ha formado este día. El sacerdote pregunta con un habla muy veloz si quieren casarse di para ser uno de dos. Pues que los cuide mi Dios, Jesucristo los ampare, porque lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Escuche usted la esposada, escuche con buen sentido, ya no hay padre, ya no hay madre, ahora lo que hay es marido. La segunda parte son consejos que les da el músico a esta pareja. El esposado, lo que le voy a contar, tiene una princesa a su lado, no la vaya a abandonar. Señor Raúl Firol, a su hija ha entregado. No crea que perdió a su hija, sino un yerno ha ganado. Señor, tercera parte son versitos que están escritos para las gentes que participaron en cumplimiento, pero al mismo tiempo diciéndoles que nomás por estar ahí ellos tienen esa responsabilidad de ayudarle a esta pareja. Del cielo bajo un pintor para pintar su hermosura, señora Nora Martínez, de esto usted esté segura. Señora Felicita Martínez, pues hoy se ve muy preciosa, ahí donde está sentadita, parece un manojo de rosa. En el mar hay perlas finas que son una maravilla. Señorita Flora Martínez, usted es una de ellas. Este versito que canto lo dedico a los parientes, primos, hermanos y tíos, y a toditita esta gente. Aquí dejo de trobar, pues no los quiero cansar. Gracias a la buena gente que me acaban de escuchar. ¡Que vivan los novios!